quisiera preguntarte, ¿por qué eres tan chamoy? Eres muy enojón. Porque soy el príncipe de los Saiyajines, insolente, insecto. Pero la verdad es que yo soy más fuerte que tú. Sí, pero recuerda que aquí está Freezer. ¿Y qué está haciendo Freezer aquí, eh? Yo propongo que le demos una golpiza. No lo sé, pero tenemos que acabarlo inmediatamente. Dale, dale una golpiza. ¡Ay, ay, ay! Toma esto, y esto más, y esto otro. ¡Ay, ay! Su poder es infinito. ¡Mario Castañeda! ¡René García! ¡Goku y Vegeta, respectivamente! Dos queridos amigos. ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Buenas noches. En 1998, dos jóvenes actores de doblaje llamados Mario Castañeda y René García, asistían a un programa mexicano llamado, El Espacio de Cositas, en donde hicieron las voces de Goku y Vegeta respectivamente, pues Dragon Ball Z era el anime del momento en México, y en el programa dedicaron un pequeño sketch a dicha serie. Nunca se imaginaron estos dos actores lo que vendría tiempo después. Finaliza el doblaje de Dragon Ball GT, y pensaron que habían terminado con un proyecto más para sus carreras. Con la llegada del internet y la información, su fama fue en crecimiento, no solo para ellos, sino para todos aquellos que tuvieron participación en Dragon Ball. Actualmente, han asistido a convenciones de toda Latinoamérica, han conocido diferentes países gracias a Dragon Ball. Después de casi 20 años, en 2013, vuelven a interpretar a sus personajes en la película, La Batalla de los Dioses, después de no haber participado en la serie de Dragon Ball Kai en 2010. Pero no fue todo, pues dos años después, en 2015, vuelven a estar frente al micrófono haciendo las voces de los Saiyajines más fuertes del universo, en La Resurrección de Freezer. Y el día de hoy, se encuentran trabajando juntos en Dragon Ball Super, como en los viejos tiempos. Al mismo tiempo, han decidido crear un canal de sketches en YouTube, llamado Desdoblados, una idea que nació por parte de los dos para alegrar y agradecer a los fans que los hemos apoyado incondicionalmente. Es increíble que iniciaron doblando un anime sin pensar en el éxito que se convertiría, y sin darse cuenta lo afortunados que fueron al participar en dicho anime. Y es que no solo fue la suerte que tuvieron, sino que hicieron un trabajo excelente con sus personajes, que ningún otro actor hubiera hecho mejor. Actualmente gozan de una fama por Dragon Ball, la cual están disfrutando y estando en agradecimiento con todos nosotros. No quiero ni imaginar el día que estos dos actores fallezcan, pues sería una enorme pérdida no solo para Dragon Ball, sino para el doblaje en general, pues ya son unas leyendas en lo que hacen. De parte de Mr. Raúl 97, les deseo éxito en sus carreras, y como siempre apoyándolos en todo lo que hagan. Les agradezco lo que han hecho por nosotros, que sin importar las quejas de los fanboys y niños ratas, siguen en el proyecto de Dragon Ball Super. Gracias Mario y René, pero sobre todo, muchísimas gracias señora Gloria Rocha, la madrina, por hacer que el Dragon Ball sea lo que es hoy en día, y por haber elegido sabiamente a las voces para la serie. Los fans estamos agradecidos. Les ha hablado MGT Raúl 97, y les deseo, un buen día. Saludos.